ustedes y en esta ocasión para conversar con el maestro Armando Valdés. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Nos gustaría saber de entrada quién es Armando Valdés. Híjole, es más difícil porque ni siquiera yo sé quién soy, pero bueno. Soy artista visual, nací en la Ciudad de México en 1974, radico aquí en Morelia desde 1982 y estoy trabajando aquí en la Casa de la Cultura ya desde hace 8 o 9 años más o menos. ¿Tu formación académica? Mi formación académica, pues mira, empecé muy chavo aquí en la Casa de la Cultura precisamente con Marcela Ramírez. En el taller de pintura infantil, y ahí estuve dándole lata a Marcela un buen rato, y después pasé con el maestro Rafael Flores, también en la Casa de la Cultura, y después estuve estudiando la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad de Guadalajara. Sí. Fíjate que es muy curioso, y lo comentábamos en programas anteriores, algunos de los maestros que actualmente se desempeñan como docentes en esta institución han sido alumnos en su momento. Uh-huh. Y ha sido exitoso su desarrollo que ahora están contratados como maestros, pero también hay una buena base fundamental que son los maestros con quienes participaron en sus talleres, ¿no? Yo siempre he creído que el primer contacto con el arte es definitivo. ¿Cómo fue el tuyo? Pues en la Ciudad de México estuve de chavito visitando muchos museos. Ya ves que en la Ciudad de México hay museos para todos los gustos. Y entonces, afortunadamente, mi madre y mi hermana me tuvieron a bien llevarme a museos desde muy chavito y me pasaba yo ahí. Que esa es una fortuna también, porque Casa de la Cultura abre esa posibilidad de desarrollo, pero una vez que alguien tuvo ese primer contacto, y luego no son los niños, sino son los papás. Los papás de alguna manera tienen contacto con el arte, y dicen, sea que mi hijo hiciera algo de eso, ¿no? Primero en recreativo, o casi en guardería, que me los entretengan 2 horas ahí y les enseñen algo a la mano. Pero luego los niños se van descubriendo que son muy capaces, que el arte les transforma la vida rápidamente, ¿no? En el caso del taller del maestro, en cierta medida también es así, pero es un taller sui generis, es un taller para adultos, es un taller donde la gente mayor, bueno, gente mayor entendiendo de 30 años en adelante, ¿no? Por ahí, que son como mayoría, ¿no? O han llegado a ser mayoría. En realidad tenemos alumnos de 15 años en adelante. Pero no es el general. No, la mayoría son adultos. Pero entonces, bueno, este público, estos estudiantes, ya tienen un sentido de vida muy desarrollado. Ya saben qué han querido o qué quieren de la vida. Y tienen un objetivo muy, muy lineal de para qué quieren estudiar pintura o dibujo. Y una de las maravillas es que este taller se caracteriza por ser uno de los más productivos, tal vez el más productivo, maestro. El más productivo en cuanto a la producción que realizan al año, en cuanto a la calidad, en cuanto al aprendizaje de las técnicas diversas. Y eso, bueno, si a mí me emociona como espectador, me imagino qué pasa contigo, ¿no? Claro, sí. ¿Qué piensas tú de tu taller, del interior del taller? Podemos decir, pues me gusta, está bien, ¿no? Hay algo malo, ¿no? ¿Cuál es la magia del taller? Sí, claro, mira, está muy padre porque la mayoría de los alumnos que han entrado al taller ya tienen conmigo muchos años, prácticamente desde que yo entré en Casa de la Cultura, han ingresado los alumnos y tienen como una idea muy general de lo que es de lo que son las técnicas de dibujo y pintura, pero conforme van pasando las clases van teniendo otra serie de conocimientos que hacen que se queden en el taller. Entonces, poco a poco se han ido, ha ido aumentando la familia, porque aparte es un ambiente muy, muy cercano, muy familiar, sí, es la palabra.
muy amistoso. Sí. Es un grupo muy, muy padre. Muy cordial. Y entonces, pero aparte de los contenidos que damos en el taller, les han servido mucho, les han sido mucho. Porque tenemos distintas técnicas, distintos temas. Sí. Vamos a un breve corte, maestro, y aprovechamos para saludar al maestro Jorge Arael López, que hace posible audio y sonido en este programa. Amigos de Tercera Llamada, estamos nuevamente con ustedes y en conversación con el maestro Armando Valdés. Maestro, es obligado preguntarles, puede parecer obvio, pero es obligado preguntarles, ¿qué es para ti Casa de la Cultura? Casa de la Cultura es mi segundo hogar. Prácticamente he estado aquí toda mi vida como alumno, como maestro, y pues he encontrado aquí grandes amigos y un espacio bien padre para trabajar. Sí, yo creo que todos pensamos lo mismo. Luego decimos, es mi segundo hogar, pero en muchos casos es el primero. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Porque al domicilio que habitamos vamos a dormir. No más. Entonces estamos en la vida por acá y vamos a descansar. Maestro, sobre tu obra más reciente, ¿qué puedes comentarnos? Pues ahorita he estado trabajando ya sobre una línea muy distinta a lo que había hecho anteriormente. Trabajaba con la figura humana y poco a poco me he ido desplazando hacia la abstracción. Estoy haciendo experimentaciones con la forma, formas principalmente orgánicas, y la última exposición que tuve precisamente fue aquí en la Casa de la Cultura, el Gabinete de Curiosidades, pues fue una colección de intereses casi científicos sobre distintas formas. ¿Qué es lo que presentas también en el Museo de Arte Contemporáneo? Así es, sí. Sí, sí, nada más que pues, un poco de mala suerte, porque en el Museo de Arte Contemporáneo había una etapa que no hubo la adecuada producción, casi no envió la obra. Afortunadamente hubo un programa en el que nos apoyaron algunos artistas para exponer esa obra aquí, y lamentablemente se atravesó esto. Sí, hombre, fíjate que Casa de la Cultura tradicionalmente, y bueno, tú debes saberlo, ha sido un escaparate maravilloso. Sí. Hay artistas visuales o plásticos que dicen, híjole, ¿sabes qué es la Casa de la Cultura? Que es lamentable que piensen eso, ¿no? Que lo piensen en ese tono, porque yo creo que ha sido un escaparate importante, desde figuras como, no sé, Rufino Tamayo, que tuvo aquí una exposición maravillosa en todo el edificio, ¿no? José Luis Cuevas, yo voy a exponer aquí también, Marín, con sus esculturas, amén de los grandes maestros de Casa de la Cultura, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama el doctor? El maestro Alzheimer, Gilberto Ramírez, un montón de exposiciones aquí, en fin, han sido muchos los artistas de renombre importante como ustedes. Entonces, una parte que a mí me parece muy, muy,
necesaria es que sus alumnos se acostumbren, se habitúen a exponer. Claro. Y en un descuido a vender, porque esa es otra parte de la actividad gráfica, plástica, que hay que atender, exponerse, mostrar lo que uno hace. ¿Cómo ves todo eso? Es muy cierto. Una de las maravillas que tenemos en el taller es que no solo hablamos sobre las técnicas de pintura, no solo es la práctica del dibujo y de la pintura, sino que también vemos otras muchas cuestiones relacionadas con el campo. O sea, vemos cuestiones teóricas, vemos historia del arte, vemos apreciación y análisis de la obra artística, y vemos precisamente lo que es la gestión cultural, que también es muy importante, porque algunos alumnos tienen la idea, cuando entran a un taller de pintura, de que pues nada más van a hacer cuadritos, ¿no? Así como para pasar el tiempo. Pero ya cuando entran al taller de pintura de representación, se dan cuenta de que hay todo texto alrededor y que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, la idea de que en efecto van a exponer sus obras, y que para exponer sus obras tienen que ver ciertas características, ciertos lineamientos, cierta documentación, tienen que aprender qué es un poco de museografía, tienen que aprender sobre el papeleo, la gestión, cómo hacer una solicitud de la exposición ante una instancia cualquiera, qué documentos necesitan, cómo tienen que organizar sus proyectos, sus proyectos, ¿no? Proyectar, etc. Entonces es muy, muy completo, y a los alumnos les ha sido mucha utilidad porque ya están en la práctica. Claro, y el 100%. Y eso es muy importante. Maestro, vamos a distraer un momento la entrevista, la conversación. Vamos a un pequeño corte. Camp Sevilla Moreno. Tengo 16 años. Inicié a los 4 años en el taller de Formarte en el Arte, coordinado por el maestro Armando Pinto, donde aprendí artes plásticas, música, oratoria y danza folclórica, siendo esta última la que practico actualmente. Hay atajos para la felicidad, y el arte es uno de ellos. Soy Casa de la Cultura Morelia. Maestro, luego conocemos al artista, conocemos al docente, pero pocas veces tenemos la oportunidad de adentrar, de profundizar con la persona, con el ser humano. ¿En qué sueñas? ¿Sueñas? Tengo unos sueños bien raros, bien surrealistas, psicodélicos, que a veces me dejan todo sacado de onda, porque no sé qué es parte de la realidad, qué es parte del sueño, y pues me hago bolas. En mi juventud soñaba muchas cosas que eran fuente para mis obras. Ajá. Entonces mucho de mi trabajo tiene que ver con ese universo. Así es. Fíjate que un maestro nos decía, pues yo me despierto y empiezo a soñar. Que es otra forma de sueño, ¿no? Claro. Esos sueños para la vida que buscamos construir. ¿Tú qué buscas en la vida, Rosa? Uy. Fíjate que a mí, ahorita, recordando al gran Quino, había muchas frases de las que decía Mafalda, Miguelito, todos esos personajes que a mí me llegaban mucho. De los mataron a todos. Sí, ¿no? sí. Todas esas frases son memorables. Y entonces decía Mafalda que el mejor momento o la mejor edad de la vida es estar vivo. Sí.
Sí. Entonces, pues eso, o sea, yo siento que estoy en una etapa de mi vida en la que lo que me interesa es pues seguir aprovechando que estoy vivo precisamente para todo lo que venga, para aprender, para seguir conociendo todo lo que pueda, lo que me queda de tiempo. Fíjate que todos los casos hemos encontrado que la aspiración es: después de hoy hago esto, después de hoy quiero esto, después de mañana pienso lograr aquello. Y ahorita que mencionas Aquino, me viene aquel texto maravilloso de empezar por la muerte. Es maravilloso. Es verdaderamente maravilloso. Que yo creo que es una forma de vida, pues que se valdría que fuera así, ¿no? Ese texto es bellísimo. Sí, entonces, Armando Valdés, ¿qué hace cuando no está trabajando, produciendo obra, cuando no da clases? ¿Paseas a tu perro? Paseo a Lara, que es el amor de mi vida. Este, estoy con ella la mayor parte del tiempo. Ahorita con este asunto de la contingencia, pues estoy la mayor parte del tiempo en casa. Tengo también mis amigas las plantas, ya me convertí en la señora de las plantas. Entonces, pues eso, son mi compañía, es una cosa maravillosa. Y platico con mi hermana, veo algunos cuates de vez en cuando. Pues eso. ¿Te gusta el cine? Sí, me gusta mucho el cine. ¿Qué ves? Me gustan mucho las películas de el cine independiente, las películas de autor, todo lo que no sea comercial. También, de repente, me aviento una película comercialona. Que es necesario también, ¿no? Sí. Tener un gusto de comparación, sí, claro. Y ver la evolución del cine en ese sentido. Sí, pero me gustan mucho las películas o que exploran la profundidad de la mente humana o que exploran la profundidad del universo. Eso es posible. Porque además eso es tu pintura, maestro. Sí. O sea, vamos encontrando hilos de por qué esto, por qué el otro. Y es interesante que los amigos de Tercera Llamada conozcan esta parte. Que conozcan esta parte de nuestra planta docente y su lado humano. Que el humano es el que pinta, el humano es el que da clases, ¿no? Y pues también nos toca conocer a los alumnos. Está más difícil porque son muchos. Sí, nosotros somos uno contra todos, ¿no? Pero no deja de ser muy, muy interesante. Maestro, ¿algo que quieras decirle a los usuarios de Casa de la Cultura ahora que estamos en este momento tan difícil? De hecho, este programa nace a raíz del problema mundial sanitario. ¿Cómo seguir en contacto con nuestros usuarios? Entonces, como parte de mi academia en la Casa de la Cultura, de mis talleres, pues hicimos una extensión para salir a público vía internet. Yo creo que sí ha funcionado. Hemos tenido un vínculo, incluso con personas que no son de talleres. Sí, sí, sí. Hemos ganado mucho. Es una de las mejores promociones, además. Pero el vínculo sigue. ¿Qué quisieras decirle a todos estos usuarios que no son nada más de tu taller, que son todos los talleres de Casa de Cultura, pero también la sociedad en general? ¿Qué les dirías? Pues ahorita que mencionabas esto de los gustos personales, del cine, también la música, la literatura, todo está vinculado. Es muy importante que los artistas en todas las disciplinas están relacionados con todas las demás disciplinas, ¿no? Ineludiblemente. Y entonces, para los alumnos, para los usuarios que llegan a la Casa de la Cultura, es importante que conozcan esos vínculos, esos enlaces, esas redes. Y ahorita hay que ver todo este tipo de situaciones como oportunidades para encontrar otras vías de comunicación, otros lenguajes y aprovechar lo que a veces no se puede aprovechar presencialmente, ¿no? A veces los talleres, si bien hacemos todo lo posible por dar el mejor contenido, a veces precisamente el tiempo y el espacio nos limita un poco. Sí. Pero ahorita, por ejemplo, nos hemos visto en
la necesidad de crear tutoriales, de subirlos a internet, de estar en contacto con otros usuarios, como bien comentas, que no necesariamente son alumnos del taller, sino que esto se vuelve más amplio, se vuelve ya del dominio público. Sí, sí, estos tutoriales también son muy interesantes porque no existían. Así es. Y reinventamos las cosas en Casa de la Cultura, en YouTube, Facebook, Instagram, se están pasando los tutoriales y clases mínimas para los usuarios y que sigan con ese contacto y que conozcan otras disciplinas, ¿no? Claro. Sí. Porque además, por ejemplo, en la cuestión presencial ya venía siendo una costumbre, una tradición. Hay dos eventos grandes que se hacen en Casa de la Cultura al año, que son Difuntos del Fin de Siglo y Sueño de Noche de Verano, en la que, evidente, obvio, la promueve los talleres de teatro, pero se han ido sumando estos talleres. Los talleres de la plástica, en hacer escenografías, decorados, diseño de vestuarios, músicos, música en vivo, toda la música es en vivo, orquestal, prehispánico, coros, baile de salón, clásico, jazz, danza moderna. Entonces, estos interdisciplinares le dan la oportunidad, no nada más a los maestros, le dan la oportunidad a los alumnos de convivir con otros alumnos y con otros maestros de otras áreas. Claro. Y se han dado cuenta de que esta parte que comentas es absolutamente cierta. Ese vínculo hace comunidad. Y de ahí viene un tanto el hashtag de yo soy Casa de Cultura de la Comunidad. Pues hasta se vuelve emocionante poder decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Maestro, desgraciadamente el tiempo es una limitante. Estoy seguro de que no va a ser la única ocasión en que estemos conversando para nuestro auditorio. Habrá muchas más, porque esperemos que aún cuando se regrese de manera presencial, estas nuevas formas queden. Te queremos agradecer mucho tu presencia, el valor del tiempo que haces favor de regalarnos. Y amigos, los esperamos en la próxima. Hasta la próxima.